Como un homenaje al que consideran el mejor pintor taurino de la Fiesta Brava Mexicana, el cronista y columnista del Universal, Heriberto Murrieta, presentó el libro Pancho Flores, el arte de la pintura taurina. Así es, Pancho Flores, el gran pintor taurino mexicano, el mejor de todos, un hombre muy talentoso, muy bohemio, que supo captar en su exacta proporción todos los elementos que hay en el ruedo en las escenas taurinas. El libro está compuesto por más de 200 pinturas que jamás se habían publicado en ninguna revista, así como fotos inéditas, además de una entrevista con Pancho Flores Araujo, hijo del maestro. Todo me encanta, tiene mucho colorido, tiene mucha dinámica, hay mucho movimiento, a pesar de que la imagen del cuadro queda congelada, no se pierde el movimiento natural del toreo y las proporciones exactas de toro y torero. Creo que eso ha sido un mérito formidable del maestro Pancho Flores, y yo desde niño he disfrutado su pintura. Nunca me imaginé hacer un libro con toda su obra. Heriberto Murrieta agradeció a los coleccionistas que prestaron las obras para reproducirlas en este impreso, que se presentará en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid el 19 de mayo, antes el 1 de mayo en Aguascalientes y el 8 de mayo en Querétaro. Con información de Alejandro Rodríguez e imágenes de Gerardo Juárez, El Universal TV.